noche no hay tema. Amigos, esta noche no hay tema. Es un video especial, agradecimiento de los 500 suscriptores de Cracks en el canal de Cracks. Gracias por estos 500 suscriptores, amigos, gracias por su apoyo. Vamos con el video muy especial, voy a mencionar un chingo de personas. ¡Empezamos! Llegamos a 500 suscriptores. Amigos, la verdad es que yo no puedo creer que hayamos llegado a 500 suscriptores. No sé, estoy muy emocionado porque recordarán, el 1 de mayo comencé este programa. La verdad es que no comencé, comenzamos con todos ustedes. Ya estamos en, ya empezando octubre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ya 6 meses. Y la verdad no pensé llegar a esta cantidad de suscriptores, esta cantidad de personas que les ha gustado el programa. Al parecer me gusta lo que estoy haciendo, a pesar de las críticas. Me gusta porque estoy hablando de lo que más me gusta, el fútbol, y tratando de que sea entretenido, un poco chistoso, para que la gente que tal vez no entiende mucho el fútbol se acople a lo que es este deporte. Y la verdad es que les quiero agradecer tanto. Quiero hacer este video especialmente de agradecimientos. Quiero comentarles que a las primeras personas que les voy a agradecer son a mis mejores amigos, Juanfer, Ramos y Bobby. Estas personas seguramente ya las conocen, aparecieron en el video de final de UEFA Champions League, que fue una locura, y que Bobby me escondió mis llaves y quién sabe ni qué pasó con eso. Les quiero agradecer a ellos porque ellos, no sé de dónde, pero tuvieron los huevos de apoyarme en esta locura. Y la verdad es que les agradezco tanto, ya que cada quien tiene roles diferentes en este equipo de Cracks, porque Cracks no soy solo yo, sino que ellos son también. Gracias a ellos es que este programa sigue acá, porque ellos me han dado consejos, ellos me han preguntado: mano, ¿cómo vas con el miedo? Y muy buena onda, la verdad es que les agradezco. Y también le voy a dar las gracias a mi hermana, a Pamela, que me, la verdad es que no sé cómo, pero me está apoyando. La verdad es que no entiendo cómo me puede apoyar, porque ella está en otro nivel de producción, ella está en la tele, ella está en la radio, y no entiendo cómo puede apoyar a una persona que está en su cuarto, en su estudio, aquí en la casa, con dos reflectores de iluminación, una pantalla verde nada más, y con mi persona acá y una mesa. No sé, porque la verdad no lo puedo creer, y le agradezco tanto que ella con un retweet en Twitter, con un retweet me ayuda, ella con un post en Facebook me ayuda, le agradezco tanto. Pame, gracias, de algún modo u otro te lo voy a pagar, o sea, de algún modo u otro te voy a agradecer, no sé, pagándote comida, llevándote a comer algo, no sé. Muchas gracias, Pame. También te quiero agradecer a vos, David. Muchas gracias, David, por todos tus consejos en el deporte, en el fútbol, en la producción, porque él me ha estado diciendo: mano, hace esto, que no sé qué, ¿por qué no platicas de esto? También te agradezco. Gracias por ese tu apoyo, que también has dado retweet, también lo has compartido en Facebook. Muchas gracias a los dos, mi familia, de verdad les agradezco tanto. No sé cómo me pueden apoyar en este mini proyecto, en este experimento. He visto últimamente en los comentarios que hay personas constantes que están participando en el foro, en los videos, que andan comentando, ya sean críticas constructivas o destructivas. Y les quiero agradecer a esas personas que están constantes, que nunca me imaginé que ellos iban a estar. Y le quiero agradecer a... voy a dejar la compu. A ver. Le quiero agradecer a Kevin Santos, a GTAGR, que me pidió un saludo en el video anterior, a Javier Cifuentes, perdón, Javier, que te debía un saludo de hace como 3 o 4 semanas, lo siento, amigo. También le quiero agradecer a David López, a mi tocayo Contreras, a Jennifer H, Margarita Mix, Astrid Cáceres, Beatriz Miranda, Michelle Rodríguez, Gaby Marroquín, Pero Valladares, Lady, Ivonne Gómez, Andrea, Comunicador GT, Chupete Martínez, José Chávez y Jorge Galindo. Estas son las personas que yo recopilé en la comunidad de Cracks, que me han estado comentando, y de verdad les agradezco mucho a ustedes. La verdad nunca me imaginé que personas se apegaran tanto a este programa. Tenemos patrocinador, sí, no sé si ustedes lo sabían, pero le agradezco tanto a Fernando,
es el uno de los dueños de esta empresa de camisas, Nevimar. Vino conmigo, me tuiteó, nada que ver, me escribió en Instagram y me dijo que le interesaba este proyecto. Y yo nunca me imaginé que una persona de tal empresa, de esa magnitud, que ha hecho que patrocina equipos de la Liga Nacional de Guatemala, nunca me imaginé que me iba a apoyar. Yo pensaba que era una broma, pero cuando me junté con él, de veras estaba interesado en patrocinarme, en patrocinar este programa. Y de veras, Fernando González, si estás viendo este video, buena onda, hicieron, gracias, mano. Espero que sigas patrocinando y que tenga más camisas. No te vayas. No pagas. Gracias, en serio, te voy a ser tan agradecido con vos. Siempre, nunca pensé que una empresa iba a apoyar este programa. Gracias a las personas que me han tirado mierda. Síganme tirándome de mierda. Soy muy ángel y no me importa la verdad lo que ellos me tiren. Y gracias a todos ustedes. 500 suscriptores en Cracks. Gracias, de veras. Hasta me da ganas de llorar. Amigos, esto fue todo por el Cracks. Perdón si no hubo tema, pero la verdad es que me dieron ganas de expresarme y de agradecerles por estos 500 suscriptores. Y espero que sigamos viendo más. Y si no, no importa. No importa, seguiré haciendo videos. Van a haber mejores cosas. Se vienen cosas grandes. Se vienen cosas mejores para este canal. Y muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Y me despido como cada semana, como todos los días, a las 7 de la noche. Ay, me cansé. Estoy sudando. Sí, muchachas, estoy sudando. Los amo, amigos.